Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Lo único que quiero es justicia para mi hija, dijo Violeta Cardoso mientras sostenía la credencial que acreditaba a Dulce Guadalupe Castañeda Cardoso como trabajadora de Mazda. El cuerpo de la joven de 25 años fue encontrado la mañana del domingo en un canal de riego a la altura de la comunidad La Soledad, a un costado de la carretera federal 90 a Basolo, Irapuato. Esto después de reportarse su desaparición la noche del viernes cuando se dirigía a trabajar a la armadora. Hasta el día de hoy, y pese a haber entregado el cuerpo de la joven de 25 años, la familia solo sabe que tenía un golpe en la cabeza, pero la Fiscalía General del Estado no les ha dado a conocer la causa de muerte. Violeta vio por última vez a su hija el viernes pasado cuando salió a las 7 de la noche para dirigirse a Mazda. Supuestamente tomaría su camión, pero a la fecha se ignora si la joven llegó a la empresa a trabajar. Una bebé de 7 meses, originaria de Silao, murió a causa de COVID-19 en el Hospital General del municipio. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este lunes las 21 lamentables víctimas de coronavirus que se registraron, entre ellas la menor de edad. La entidad suma 1.224 fallecimientos. De acuerdo con la actualización de reportes, Guanajuato acumuló ya 20.271 casos que dieron positivo a COVID-19. Este lunes se registraron 421 nuevos casos. Todos los detalles por municipio los encuentras en nuestro portal. Los colectivos Sembrando Comunidad y A Tu Encuentro respondieron al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que avaló hace unos días la designación de Héctor Alonso Díaz Esquerra al frente de la Comisión de Búsqueda Estatal. En este documento, los colectivos ya no insisten en que el proceso se repita, aunque su inconformidad es permanente. Sin embargo, detallan todo lo que sigue sin cumplir el Estado pese a la insistencia de las víctimas. Ahora piden ser parte del proceso para encontrar al titular de la Comisión de Víctimas, que se reparen los errores al momento de publicar alertas en las plataformas estatales, entre otros. Y es que el pasado 12 de julio el gobierno se comprometió a entregar una respuesta el 20 de julio sobre el proceso que derivó en la designación de Díaz Esquerra tras una reunión con familiares de desaparecidos. La respuesta del mandatario fue reiterar que el proceso estuvo bien hecho, la disculpa pública ya se había hecho y que cumplirían con todo lo prometido. La respuesta íntegra de los colectivos la encuentras en zonafranca.mx. Consulta la información completa en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.